Hola a todos, por fin ha llegado el día que tenían marcado en el calendario. Soy Manolo Lama y no me libro de la presencia de Paco González. Hola a todos, prepárense porque hoy vamos a disfrutar de un partidazo de fútbol. El árbitro pita la falta. Toca la bola hacia atrás. El balón cambia de equipo. Bocanegra. Clichy. Y pierden el balón. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Toca la bola buscando la banda. Mete un balón en la zona de peligro. Centro directo al área. Ojo a ese centro. Pero sale con confianza y lo bloca. Ese balón ha salido mal pase. Puede crear peligro con esa acción. Cambio de roles, ahora toca defender. Ese pase al hueco puede hacer daño. Le arrebató el cuero. Sigue, que no hay nadie. Bocanegra. En línea le ha levantado el banderín, indicando a Orsay. Había que estar muy convencido para anular esa jugada, pero en la repetición se ve claro. Decisión acertada y 100 puntos para el línea. Gracias, Antoñito. Parecía falta, pero deja seguir el juego. Sí que lo parecía. Está intentando provocar el fallo del rival. Puede centrar. El balón blandito llega hasta las manos del meta. Descargan sobre el costado. Clichy. La ocasión está ahí. Ha visto a un compañero solo en el otro lado y le ha metido oxígeno a la pelota. Ocasión inmejorable para centrar. Que siga el ataque, dice el árbitro. A ver qué sanciona luego. Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo. Prefiere construir la jugada y saca en corto. Mete bien los puños el guardameta. El árbitro no quiere parar el juego. El colegiado para el encuentro pita la falta. Pase largo para cambiar el juego. Les dura poquito la pelota. Se la quita correctamente de los pies. La retrasa ahora. ¡Peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! Ya tenemos el gol, el primer tanto del partido. Esperemos que no sea el único del encuentro. Yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar y no a ver espectáculo. Inaugura el marcador con este 1-0. Falla el pase y lo recupera el rival. Reacciona bien con esa entrada y se hace con el balón. Entra con mucha fuerza, pero no roba la pelota. Será saque de banda. Creo que la puede poner. Qué pena, penita, pena, como diría la Faraona. Está lo bastante cerca de la portería rival como para tratar de alcanzar el área con el saque. Atención que el pase es robado. Pierden el cuero. Buen cambio de orientación. Ahora el balón está en la otra banda. Tuya, mía, pero sin profundidad. Ahora tocan la bola para dormir el partido. Será saque de banda. Intercepta el pase. Pase peligroso. Le arrebató el cuero. Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento, Antonio. Veo 2 minutos en el cartelón. Bastante razonable, teniendo en cuenta cómo ha ido todo, ¿eh? Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Ojito con ese pase. Despejan el centro para curarse en salud. Vaya Gilly Corner. Penalti. El Trencilla se va directamente al punto blanco. Creo que les ha podido la presión. La ventaja posiblemente sea ya insalvable. Corceron el marcador y encarrilan el partido. Concluye la primera mitad con un marcador que nadie esperaba. El árbitro ha señalado el final de la primera parte y que... Y el árbitro ordena que dé comienzo a la segunda parte. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Lo estamos viendo en este encuentro en el fútbol actual. Con ponerte la camiseta no vale para ganar partidos. Hay que demostrar en el campo que eres superior. Sí, señor Manolo. Y hoy el equipo grande se está llevando un susto de los buenos. Les están demostrando que si quieren ganar hay que salir a por el partido. Saque de banda. Y el rival tiene la pelota. Si esto es una táctica moderna para los saques de banda, yo no lo entiendo. Vamos a ver si envía un centro. Y acaban con esa jugada. El pase es interceptado. Y el árbitro decide aplicar la ley de la ventaja. Y con razón, digo yo. Yo creo que la falta era clara, Paco. Levanta la bandera. Hay fuera de juego. La jugada traía mucho veneno, pero el juez de línea estuvo atento y señalizó muy bien la posición antirreglamentaria. Gracias, Antonio. Bocanegra. La ocasión está ahí. Oportunidad para centrar. Se acaba el peligro con ese despeje. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Qué bien la defensa ha vuelto a recuperar posición. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Buen balón a la zona de peligro. Pase con mucho peligro. El colegiado lo ha visto perfectamente. El último en tocar ha sido el defensor y señala el córner. El área es un festival de empujones y agarrones esperando ese balón colgado. Está el estadio que brama. A ver si el árbitro toma nota y acaba con estas interrupciones. Bastante tiene la gente con el resultado como para que anden perdiendo tiempo, Manolo. Clichy. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Otro pase para quitarse el sombrero. Menudo día lleva. Pase que se adentra con mucho peligro. El portero sacará de puerta después del fallo tan estrepitoso. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Ojito con ese pase. El cuero llega al área. Pero el centro no encuentra a nadie. No se confundan. ¿Cuánto queda, Ruiz? Tan solo quedan 15 minutos para el final, un cuarto de hora, para disfrutar del fútbol y, probablemente, de los jugadores de refresco que querrán reivindicarse. ¡Madre mía la que ha liado! Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo, Paco. Pero golazo con mayúsculas, ¿eh? ¡Qué bien la ha empalmado! Pierden el cuero. Y el árbitro invalida la jugada por fuera de juego. ¿Cuánto queda para que termine el partido, Antoñito? Ya solo quedan 10 minutos de partido sin contar el tiempo añadido. A ver qué nos deparan los últimos los pases de este encuentro. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. A ver cómo sale de ahí. El defensa se ha estirado a la perfección y ha logrado hacerse con el cuero. El balón está parado, posición ilegal. Bocanegra. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Envía perfectamente el balón a su compañero. Quiere llevarse el esférico. Corta el pase y puede haber contraataque. Al público no le gusta nada lo que está viendo, pero es que el equipo no está mostrando ninguna capacidad de reacción. Pase peligroso. Pase a la zona de peligro. El tiro queda en nada tras el desvío. Acaba con el peligro momentáneamente mandando la pelota muy lejos. Se acabó el tiempo reglamentario. ¿Cuánto más se va a jugar? Veo 2 minutos sin... ¡Qué bien filtró con intención! El guardameta se hace con la bola. Jugada cortada y balón para el equipo contrario. Termina el partido en estos mismos instantes. Vaya victoria tan sorprendente que yo estoy seguro, Paco, que tú no la esperas. La retrasa ahora. ¡Peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! Ya tenemos el gol. Torcero en el marcador y encarrilan el partido. Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo, Paco. Pero golazo con mayúsculas, ¿eh? ¡Qué bien!